That guy gave him room. Hey, yeah. Everybody back up! Back up! Back up! And we're gonna clear it if you don't back up! Y'all can stay here, y'all gotta give us some room here! Back up! Back up! Back up! Back up! Back up! Guys, get back! Back up! I'll push you, back up! Back up! Let's go, back up! Back up! Back up! Back it up! Hey, we will push these people further back. And I'll push them over here. We can start pushing. I got you. Guys, we need to start moving back a little bit more. A little bit more. Guys, keep moving. Keep moving. Let's back up. Let's back up. Keep moving. Keep moving. Watch the step. Watch the step. Guys, watch the step. We're backing up. Miércoles, miércoles 13 de julio del 2022, bienvenidos nuevamente a su canal favorito de Morrillo Moreno. Se acabó la gira del presidente López Obrador, se acabaron las vacaciones de López Obrador en Estados Unidos, se acabó esa mini gira que no sirvió para nada. Le aplicaron a López Obrador el típico comes y te vas, comes y te largas. López Obrador simplemente fue de vacaciones, él y su esposa. Simplemente fueron a pasear, simplemente fueron a mendigar con los empresarios mexico-estadounidenses, desayunó con ellos, estuvo más tiempo con ellos que con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A Biden pues no le interesó el discurso de López Obrador, no le interesó lo que de alguna manera balbuceaba el presidente de México, López Obrador, y tuvo que hacer un meeting pagado, comprado, tuvo que comprar mascotas, tuvo que comprar croqueteros porque no había la suficiente gente que dice que a él lo apoyan. Dice él que millones de migrantes lo apoyan y en los videos se aprecia cómo son grupos de 40, 30 personas los que realmente lo apoyan y que seguramente son comprados. Un verdadero migrante no tiene oportunidad de ir a un meeting porque está sudando sangre, está sudando lágrimas, está sudando recuerdos de su familia porque evidentemente están trabajando. Los verdaderos migrantes mexicanos están trabajando de sol a sol. No están paseando, no están de turistas. Todo fue un show, fue un montaje. López Obrador fracasó en esta mini gira. Mañana regresa a dar sus mañaneras. Mañana regresa, obviamente, derrotado. Vamos a ver ahora con qué se saca bajo la manga al asegurar. Seguramente va a asegurar, para que haya redundancia, que triunfó. Que triunfó en Estados Unidos cuando la realidad es que no.